chicos, pues justo estaba a punto de tomar mi desayuno, pero decidí pues darles un poco de contexto, grabar un poquito. O sea, sí quería grabar un vlog de esto, de todo este proceso, pero la verdad es que pasó muy rápido, casi de la noche a la mañana. O sea, no exactamente, pero o sea, todo sucedió muy rápido y no pude, no sé, explicarles o contarles las noticias. Y tampoco grabar mucho porque ha sido un inicio de semana muy caótico. Hoy justo es mi día libre y tengo tiempito antes de salir a hacer unas compras para contarles dónde estoy. Como podrán ver, pues este no es mi cuarto. Si me siguen por Instagram, tal vez vieron que pues me mudé sola. O sea, no completamente sola, tengo una roommate. Pero sí, me mudé, me independicé porque pues... y era el momento, y aparte pues tenía una oferta laboral muy muy buena y muy interesante, entonces era una gran oportunidad, decidí tomarla y por eso es que básicamente me he mudado, si no, no me hubiera mudado. Me mudé solo para aceptar ese trabajo y perdonen la bulla, si es que se escucha es que están construyendo. Acepté este trabajo y por eso mismo me mudé sola para poder llegar a tiempo y no morir en el intento, porque pues es un trabajo de tiempo completo, como lo hacen los adultos, así que digamos que este es el inicio de mi vida como adulta oficial a los 24 años. No me juzguen, pero sí, es un paso bastante grande para mí, definitivamente vivir sola. Nunca había vivido completamente sola, tipo yo comprándome mis cosas, etc. Y ha sido un poco difícil organizar, en temas de organización, o sea, yo sé que todo es posible si te organizas bien, pero pues como todo pasó rápido no pude en sí planear muchas cosas, pero ya poco a poco voy a ir adaptándome. Este es mi cuarto, la verdad no es tan pequeño, entra lo necesario, como pueden ver, tengo acá mi escritorio, que es donde estoy ahora, mi cama, que está acá, una mesita de noche, este armario armable que compraron mis papás para mí, que la verdad, o sea, puede guardar una buena cantidad de cosas, así que pues si se están mudando, necesitan donde poner su ropa urgente, pues recomiendo uno de esos. Tengo mi espejo que está atrás mío y acá tengo mi carrito. No sé si recuerdan, en mi cuarto tenía un carrito negro con mis colores y entonces eso también lo he traído. Y en mi escritorio obviamente me traje algunos juguetes porque no puedo vivir sin mis trinkets, entonces pues me traje este Sony & Joe de tomatito. Me traje a un Darwin que me compró mi hermana. La verdad casi todo lo que está acá me lo regaló mi hermana. Y bueno, ya en un rato les voy a poner como que un montaje de cómo se ve mi cuarto así para que vean mi nuevo room tour. Pero sí, esas son las noticias. Si no saben, mi nombre es Camila y yo soy pastelera de profesión. Entonces, obviamente encontré un trabajo en una pastelería muy bonita donde voy a poder aprender muchísimo. Y de hecho sí he aprendido muchas cosas, a pesar de llevar pues tan solo unos cuantos días ahí. Es mi primera vez mudándome sola, pagando renta, etc. Es muy emocionante, estaba muy nerviosa al inicio y también ansiosa porque yo soy alguien que se aferra mucho a su rutina, o sea, soy alguien que me encanta saber qué voy a hacer o tener una rutina ya establecida, y los cambios de cualquier tipo, ya sea en mi entorno, cambios en general, me afectan mucho y me ponen muy 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 ansiosa. Entonces cuando vi que tenía que tomar una decisión, porque obviamente tenía que aceptar o negar el trabajo, y pues era una buena oportunidad, entonces hubiera sido tonto que no lo acepté. Una vez que lo acepté, las cosas iban a cambiar y eso me puso muy ansiosa, y por muchos días tenía miedo y decía, no, mejor digo que no. Pero, o sea, ¿por qué iba a decir que no? O sea, es una buena oportunidad de trabajo, no hay nada... O sea, no hay ningún lado negativo, solo soy yo teniendo miedo a no sé, cambiar mi rutina y crecer, lo cual está mal porque ya soy un adulto y no deberían darme miedo esas cosas, pero se los digo porque es como me siento yo y pues sí, los cambios me afectan mucho, pero pues mi familia,
mis amigos y hasta yo misma dije, no, Camila, desahuévate, o sea, no puedes simplemente no tomarlo porque te da miedo, o sea, eso no se acepta. Y pues dije que sí. Y la verdad es que, como dije, todo pasó muy rápido. Tuve que encontrar un lugar donde mudarme rápido porque pues en el trabajo me estaban esperando y no es que me vayan a esperar pues toda la vida, ¿no? Entonces, básicamente en un plazo de 4 días, hasta menos, hasta 3 creo, tuve que encontrar un lugar para mudarme. Y visité muchos lugares. Obviamente no puedo costear un departamento para mí sola. Así que sí o sí iba a tener roommates. Pero sí, fuimos a muchos lugares. Varios no eran muy bonitos o no. Pues en la foto aparece algo, pero cuando tú vas a verlo es completamente diferente. Entonces, sí, había de todo. Pero este lugar fue uno de los últimos que vi y la verdad me encantó. O sea, comparándolo con todos los que había visto antes, este es hermoso. Me siento cómoda, solo tengo una roommate, entonces pues es muy cómodo en el tema de compartir el baño y todo eso. Disculpen nuevamente la bulla, espero que no se escuche mucho. Pero sí, está en una zona muy bonita, por fin vivo cerca de la ciudad, ya no tengo que quejarme. Estoy cerca al trabajo, voy caminando y no sé, o sea, haber encontrado este lugar y el trabajo siento que es una señal del universo, porque son cosas buenas y me alegra que no sé, que pueda atraer esas cosas, o sea, que mi aura o lo que sea atraiga esas cosas. Y pues estoy emocionada, ¿no? Estos últimos días de trabajo han sido pesados, o sea, porque trabajar en una cocina es pesado, yo creo que no cualquiera puede hacerlo, pero es parte de, y de todas formas sirve para la experiencia. Entonces, nada más, eso es toda la historia de por qué me mudé y todo eso. Ahorita justo, como dije, es mi día libre, entonces me hice un desayuno un poco más elaborado, que hablando al respecto, mis comidas han estado muy tristes últimamente, porque si bien me traje compras y todo eso, No me he organizado bien para cocinar como comería en mi casa normalmente. Así que ha sido como que ensalada y pollo y nada más. O sea, ese ha sido mi almuerzo. Como que ensalada, lechuga y una proteína, ¿no? Pollo, atún. Pero pues ustedes me conocen, saben que me encanta cocinar. Porque sí, me gusta cocinar y me gusta comer rico. Entonces, es normal. O sea, yo supongo que es normal que no me adecue estos primeros días, pero ya poco a poco voy a ir haciendo mi meal prep para no pues comer lo mismo todos los días. Hoy me hice pollito sancochado con palta, huevito y un pan pita. Ese va a ser mi desayuno. Y también, como pues hoy la casa está vacía, voy a aprovechar para limpiar pues mi cuarto y las áreas comunes que comparto con mi roommate, porque así hemos quedado. Pero está bien, esa es toda la historia. Me emociona mucho poder estar cerca de la ciudad, porque si no me conocen, yo vivo, pues yo soy de la capital, soy de Lima, pero vivo en el Cono. Yo soy de Cono Este, toda mi vida he vivido ahí y la verdad es que el Cono Este es el cono más olvidado de Lima. No hay nada, entonces todo me quedaba súper lejos y eso me impedía bastante pues salir, conocer lugares o simplemente socializar, tener vida. Entonces ahora pues que estoy aquí en una zona muy bonita y en un distrito que me gusta mucho, voy a poder salir a conocer, no sé, salir con mis amigos y ya no voy a tener que decir no puedo porque vivo lejos, o sea, ya no. Ahora literalmente voy caminando al trabajo y eso creo que nunca lo hubiera podido decir si me quedaba viviendo en casa. Pero sí, eso me gusta bastante, me gusta porque pues hay bastantes lugares para caminar, para ver, para conocer. Y nada, esa es la parte creo que me emociona más, porque pues estoy en un ambiente completamente diferente. Nunca había vivido en la ciudad, o sea, en Lima ciudad. Bueno, voy a comer mi desayuno. Voy a ver, justo en mi blog anterior les dije que estaba ya terminando de ver Dr. House, y ahora mi hermana me ha recomendado en Netflix Arrested Development y es muy gracioso, entonces voy a ver eso y ya
vuelvo con ustedes cuando tenga algo más que contarles o mostrarles. Pero sí, espero estén felices por mí, por este cambio, porque es un cambio muy fuerte. yo estoy feliz, estoy orgullosa de mí. Sé que pues todo toma tiempo, pero de todas formas no me voy a echar para atrás. Ya tomé una decisión y pues, como dije, ¿no? Este es el comienzo de una nueva etapa en mi vida que definitivamente voy a estar compartiendo con ustedes. Cualquier cosita, cualquier recomendación, si es que ustedes ya han vivido solas o solos, háganmelo saber, cómo ahorrar, todo eso. Esos tips de adulto me van a servir muchísimo. Cómo ahorrar en compras, si tienen alguna recomendación, un tip, algunos huequitos de algún mercado. Cómo regatear, por favor. Díganmelo en los comentarios o mándenmelo por Instagram, que me va a servir muchísimo. Voy a desayunar y ya volveré en un ratito. Pues tengo la mañana libre, lo cual pensé que no me iba a gustar, porque obviamente es algo súper tarde, pero pues me gusta tener o toda la mañana o toda la noche. Entonces en este horario puedo desayunar bien, puedo almorzar y ya pues de cena me como algo ligero al llegar a casa. Porque la semana pasada me tocó un horario que me cortaba como que todo el día y también toda la tarde, porque era de media mañana. Entonces mis almuerzos eran súper básicos, como que lechuga y pollo, porque no tenía tiempo para cocinarme. Bueno, la verdad es que sí tenía tiempo tipo al llegar a casa, pero llegaba súper cansada y ya no tenía ganas de nada. Así que pues estuve comiendo súper mal, muy poco, y eso no está bien. Entonces ahora que sí tengo tiempo, estoy aprovechando en hacer mi meal prep. Voy a hacerme algo que me hice ayer. Y voy a estar usando estas tortillas grandes. Le voy a poner huevito, espinaca, jamón o carne de pavo que compré. Y pues nada más, pero sale bien rico y se hace súper rápido. Lo primero que tengo que hacer son dos huevitos duros. Entonces, o los hago fritos, más rápido. Lo voy a hacer a la sartén para que se haga más rápido. Ustedes ven por mi Instagram, por mi TikTok, cómo me gusta comer rico, me gusta inspirarme en mis comidas. Y pues la semana pasada ha sido todo lo opuesto a eso, parecía que no sabía cocinar. Pero era pues mi semana de adaptación, recién me estaba adaptando a pues tener un horario así de trabajo. Y por eso mis comidas daban mucha pena, pero ya no. Prometo pues organizarme bien y comprar todo lo que necesite, tenerlo todo listo para no estar comiendo pues poco o cosas no muy nutritivas. Hoy pues quiero ir al mercado de Magdalena, no porque necesite comprar nada, la verdad solo una excusa para ir a gastar dinero, pero hay unas tienditas a las que yo recuerdo que iba cuando mi abuela vivía por ahí, que venden, son como las tiendas chinas que pues venden de todo. Y quiero ir ahí. Entonces, después de desayunar, me voy a cambiar, voy a hacer un poco de ejercicio porque todavía no me he matriculado a un gimnasio aquí. Y pues si me conocen, saben que soy bastante... me gusta ir al gimnasio, entonces estoy sufriendo un poco por ese lado. Pero también, pues camino bastante todos los días, yendo, regresando al trabajo o pues haciendo compras. O simplemente saliendo a caminar. Entonces he estado, la semana pasada hice 10.000 pasos todos los días, o sea de lunes a domingo. Y pues caminar también es un tipo de ejercicio. Pero sí extraño las pesas, o sea, me gusta levantar con peso. Pero todavía no, o sea, sí hay gimnasios por aquí, pero no me he mentalizado todavía para gastar en eso. Por ahora va a ser ejercicio en casa, aparte de pues todo el caminar que hago diariamente. Voy a estar haciendo
pilates. Y la verdad, o sea, trabajar en pastelería en sí ya es, de alguna forma, tener un tipo de ejercicio porque, pues, mueves los brazos un montón. Felizmente yo voy al gimnasio y sí he podido soportar, tipo, tanta labor manual. Pero pues también me canso, ¿no? Así que no estoy muy nerviosa al respecto, o sea, no me pone muy ansiosa no ir al gimnasio porque sé que de alguna forma estoy haciendo ejercicio, pero hoy tengo tiempo, entonces voy a aprovechar en hacerlo en mi sala. De paso también les muestro qué es lo que haría, pues, si no pudiera ir al gimnasio como ahora y necesito hacer ejercicio, lo hago desde casa. El otro día me compré este medio kilo de carne molida de pavo y está muy rica, entonces yo me comí la mitad. Pero le voy a poner un poquito a mi desayuno para usar solo un huevo y pues el resto carnecita. Y disculpen la bulla, que están trabajando, no sé qué pasa acá en Lima, que pues siempre están trabajando en algo. Pero bueno, espero que se escuche mejor bien. Algo así es lo que hago, cojo una tortilla, la parto en dos y pues en esta vez me freí un huevito, lo partí en dos también para poner mitad en cada tortilla. Le he puesto un poco de tomate y así estoy pues haciendo como que carne molida con un poco de champiñones. Que se fría bien y para tomar pues café nada más. Bueno, este es mi desayuno. Se rompió la tortilla aquí ayer, sí lo pude cerrar bien, pero básicamente es como un wrap. Tiene bastante proteína, le puse un poco de mostaza al costado porque me gusta la mostaza y mi café. Y ahora pues voy a desayunar. Yo desayuno en mi cuarto porque no tenemos mesa, o sea, no hay como que una mesita para comer ni nada. Pero felizmente me compré este escritorio que está perfecto y ahora voy a disfrutar de mi desayuno mientras veo la última serie que he estado viendo. Bien, ya me puse mi ropita para hacer ejercicio. Creo que voy a hacer un poco de todo, tipo full body, tanto glúteos, abdomen y brazos, solo para compensar que pues no he ido varios días al gimnasio. Voy a estar dejando en la descripción los videos que estaré haciendo. Tengo acá, he improvisado, no traje mi mat de yoga de mi casa, entonces solo he puesto una frazada con una toalla en la zona lumbar para que no me haga, para que pues, esté acolchadito. No me voy a grabar a mí haciéndolo porque es mucha cosa, pero igual si quieren intentar hacer los videos van a estar en la descripción. Ok, ya regresé de mis compras y les voy a hacer un pequeño haul. Este no es tipo todo lo que necesito de comer, solo son cosas que, pues, de limpieza. No es como que todo mi mercado, solo son algunas cositas, pero las voy a mostrar. La primera es cebollita china, que le voy a estar usando para mi almuerzo de hoy. Hierba Luisa, para hacerme el refresco. Pre-pollo, que ahorita voy a filetear. Esponjas, dos esponjas para limpiar. Compré pan, este pan árabe integral, porque no he comido pan desde que vine. O sea, he comido tortillas y eso, pero pan no. Compré nori, que también lo voy a estar usando para mi almuerzo de hoy. Queso, este, aquí dice ricota. Nunca he comido ricota, pero siempre veo que lo ponen en ensaladas o en sándwiches. Y pues me ha dado la tentación. Aparte, no estaba tan caro. Iba a comprar queso fresco, pero estaba más caro. Entonces, pues compré ricota. Una pasta chiquita para llevarme al trabajo. Atún, que va a ser para el almuerzo de hoy. Me compré este chocolate, que es mi chocolate favorito. Ya me comí un pedacito en el camino, pero lo voy a guardar para snackear cuando se me antoje. Un cloro. Y por último, mi yogurt. Este es mi yogurt favorito. Y hace tiempo que no lo compro o no lo como porque pues estaba caro, pero donde lo compré estaba más barato que en otros lugares, entonces pues aproveché, escogí ser feliz y me compré mi yogur favorito. Eso es todo lo que compré. Y pues ahorita voy a preparar mi almuerzo porque ya va a ser la una, así tengo tiempo para comer tranquila e irme al trabajo con la pancita llena. Para mi almuerzo voy a hacer como que atún con nori, pimiento, cebollita china y pepino. No sé si hacer tipo hamburguesa de atún porque creo que no tengo suficiente atún. Pero, o
si no hago una hamburguesa gigante. Creo que voy a hacer una hamburguesa gigante de atún. Y iba a comprar furikake, que es como un aderezo que usan en Japón para el arroz o para el atún, etc. Pero la bolsita chiquita estaba bien cara, entonces compré solamente el nori. Creo que tengo ajonjolí, entonces pues puedo intentar hacer un furikake casero. Pero si voy a tostar, bueno, depende, ¿no? Si está crujiente esto, ya no necesito tostarlo, pero si no, sí lo voy a tostar un poquito, lo voy a picar súper chiquitito para ponerlo en mi atún y pues que tenga ese sabor de maki, más o menos. Acabo de bañar y me voy a alistar solo para ir a dar a caminar un poco porque he estado en mi cama desde que llegué del trabajo. Realmente estaba súper cansada. Llegué y me eché y no me volví a parar hasta hace un rato. Ayer salí con unas amigas, de hecho fuimos a la casa de Cami y ella organizó esta cena. Bueno, no era una cena, era como que un compartir súper lindo que la verdad yo no me lo esperaba en lo absoluto. Pensé que solo íbamos a juntarnos, a hablar, chismear, etcétera, pero organizó, no sé, algo súper hermoso. La quiero muchísimo, es una persona increíble. Y pues compramos vinito y tomamos bastante vino. Y yo tenía que trabajar hoy a las 7 y no fue la mejor opción. Me levanté tarde para ir a trabajar y no sé cómo hice para estar ahí 8 horas. Sin, no sé, tuvo que soportar las 8 horas de trabajo bajo esas condiciones, ¿sí me explico? Me dormí, tomé una siesta como que de hora a hora y media y de ahí me puse a ver YouTube, TikTok, porque no quería pararme. Ahora, iba a salir hoy, pero dije no puedo, no la hago. Entonces, pues cancelé, pero ahora voy a salir sola. Solo a caminar porque ya me aburrí de estar acá. Mañana o el martes voy a ir a ver una película con mi hermana. Vamos a ir a ver The Substance, que he escuchado muy buenas cosas de esa película. Y pues vamos a ir a verla. Y justo de mañana también tengo día libre. Me dieron libre el lunes otra vez. Esta semana también me dieron libre el lunes. No sé, creo que no me quieren los lunes en la cocina. Y el martes pues entro temprano. Lo cual está bien porque así salgo pues a las 3 y pues tengo todo el día, ¿no? Me voy a arreglar y no tengo planeado comprar nada, o sea, no estoy yendo de shopping ni nada. Solo voy a caminar a hacer algo porque pues he estado en mi cama todo el día, no he hecho nada. Ni siquiera, o sea, almorcé por algo como que sobras que tenía ahí en la refri, ni siquiera me preparé nada porque no podía. Pero ya me siento mejor, me bañé, me siento con más energía. Y aprovechando que mañana tengo libre, creo que voy a ir al gimnasio. O no sé, voy a buscar la manera de hacer ejercicio porque mi cuerpo me lo está pidiendo. Voy a entrar a mi tercera semana viviendo sola también. Y wow, el tiempo pasa súper rápido. Al principio de la primera semana me costó muchísimo adecuarme a la rutina y todo eso. Pero ya poco a poco se está haciendo las cosas más fáciles. Ya le voy agarrando el hilo. Cada cocina en sí es diferente, entonces pues es normal que me tome un poco de tiempo adaptarme y todo eso. Me voy a hacer maquillaje súper rápido porque no es que me vaya a ver con nadie ni nada, pero pues algo, lo que siempre me hago, como que rubor, labial y nada más. Tal vez un poco de delineador, pero aunque no traje mi delineador, no tengo delineador. O sea, tengo marrón que ya se me ha acabado, o sea, queda súper poquito, lo estoy raspando así. Pero no tengo delineador negro, tengo que comprarme uno.
Pero creo que no hay Aruma en este mall. Entonces, ya fue. Ah, bueno, ya. Ese fue mi día de hoy. Ese fue mi domingo. O sea, fue muy lindo el detalle que tuvo Cami conmigo y con sus otras dos amigas. La pasamos genial. Y sí, bueno, en sí necesitaba como que una salida así de chicas, porque pues no he visto a mis amigas en bastante tiempo. Y justo mañana es el cumpleaños de una de ellas. No la voy a poder ver. Aunque no creo que pueda verla, porque pues ella está en mi casa. Ella vive por mi antigua casa. Entonces pues no voy a poder verla, pero igual le voy a mandar sus saludos. El año pasado le hicimos algo súper lindo con mis otras amigas. Pero sí. Ah, ya volveré con ustedes cuando esté en el mall. Es domingo, entonces supongo que va a haber regular gente. Bueno, bastante gente. Solo quiero ir a ver cosas, no voy a comprar nada. Me he puesto mi polito de las chicas superpoderosas y ya después les muestro mi outfit con este arreglada. Ya terminé de hacerme mi maquillaje y me puse estos lentes de aquí. No tienen luna porque si no me mareo. pero sí, les voy a mostrar mi outfit. Me puse, bueno, mi polito. Me puse un calentador abajo porque no quiero... O sea, iba a poner mi casaca de cuero, pero siento que siempre la uso. Entonces me puse este cortavientos, que es súper lindo. Tiene como que hombreras, así. Y como que, no sé, está cute. Pero no abriga nada, entonces por eso me puse el calentador. Un jean negro y mis Lazy Off. Mi tote bag negra y ya. Eso es todo. No sé si estos lentes o... ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que... No sé, creo que estos. Sí, creo que estos son como que más ligeritos. Estos no. Sí, ese es mi look para ir a deambular por ahí. Son las 7. Y bueno, vamos a no hacer nada porque pues... Solo quiero salir de aquí un ratito. Me acabo de acordar que no compré hielo. Pero igual no iba a poder cargarlo hasta acá porque pues voy y vengo caminando. Pero tenemos otro haul de compritas. No pensaba que iba a comprar todo esto, pero entré a Plaza Vea y ya me puse a pensar en lo que iba a comer en la semana. Y dije, necesito comprar cosas porque ya se me está acabando pues comida, ¿no? Cosas que... Así que compré cosas que pues como casi todos los días. Atún, compré atún. Compré... Esta es una de mis mostazas favoritas. Es de la línea Delgacé. Dice Light, Deli and Spicy Mustard. Y me gusta porque es media picantita. O sea, no pica mucho. Solo tiene como que el toque perfecto. Y no sé, y lo uso bastante para aderezar mis ensaladas. Es muy rico también. Esta línea tiene varias cremitas. También tengo su... como que un aliño. Pues este es Light Italian Dressing, igual, ¿no? Aderezo italiano, libre de grasa. Tiene, pues, sabe rico. Y te saca de apuro, especialmente para no estar exprimiendo limón, nada de eso. Y acá tengo, pues, mi mostaza. Y había comprado ya mostaza, entonces tengo dos mostazas, pero bueno, ya sé que no tengo que comprar. Jamón de pavita. Este jamón... A mí me gusta el jamón de pavita, pero el de esta marca... No me gusta tanto, es medio seco, pero es el más barato, entonces, pues, jamón de pavita. Y algo que, pues, no puedo escatimar o que, no sé, no puedo simplemente no comprarlo es proteína. O sea, siempre tengo que, o sea, siempre tengo que tener huevo, carne, pollo y, bueno, jamón, ¿no? En mi dieta porque, no sé, me gusta. Así que sí, hay bastante proteína en este haul. Tenemos el atún, el jamón... Compré carne molida para hacer salsa boloñesa en la semana.
pero voy a tener que comprar tomate. Aunque creo que tengo un par de tomates. Compré también queso fresco. Iba a comprar ricota otra vez, pero no tiene sal. Y me afloja de estar echándole sal cada vez que lo quiero usar. Entonces, pues compré queso fresco. Leche de coco. Un poquito de harina para hacer, bueno, para espesar cosas. Porque quería hacerme como que una crema de champiñones. Entonces, harina. O para hacer alfredo, salsa alfredo, ¿no? Harina. Y yo dije, yo no como mucho arroz, la verdad. Pero, y pensé que iba a poder sobrevivir sin el arroz. Porque la verdad es que no lo como como que frecuentemente, una o dos veces por semana máximo. Y dije, no, no voy a llevar arroz de mi casa, no, porque pude haberme traído un poquito de arroz. Pero sí quiero comer arroz, entonces, especialmente porque compré el nori, entonces quería hacer como que onigiris, algo así. Entonces, pues, compré arroz al final y esto, pues, me va a durar los 3 meses que voy a estar viviendo acá. Y por último, una granola. Todavía tengo un poco de la que compré antes de venir, pero ya se me está acabando y pues voy a probar esta. Eso es todo lo que compré. Y bueno, ahora voy a hacerme de comer porque son las 9 de la noche y tengo hambre. No he comido desde... bueno, almorcé tarde también, pero comí algo súper ligero porque pues ya les conté cómo estaba. Entonces creo que voy a comer yogurt, mi yogurt favorito con frutita y un poco de granola. Y eso es todo. Es un nuevo día y justo voy a desayunar, son las 9 de la mañana y me hice unos panqueques y no me van a creer, esos panqueques tienen solo 2 ingredientes. Encontré la receta en TikTok, literalmente lleva huevo y un pedazo de plátano y absolutamente nada más. Y, o sea, salieron perfectos, o sea, miren. Es una receta fit, o sea, algo así. Y la verdad no sabía si creerle la receta porque varias veces he intentado hacer panqueques así con plátano, avena, y como que se rompe y termino con panqueque revuelto. Entonces no sabía si esto iba a funcionar, pero o sea, salieron geniales. Literalmente solo licuas huevo. Yo usé 2 huevos y como que medio plátano y te rinde 5 panqueques. Y o sea, me parece genial. Le puse solo yogurt encima, canela, fresa y un poco de granola. Pero sí, ese va a ser mi desayuno de hoy. Lo voy a comer mientras veo una película que no terminé de ver ayer porque ya me quedé dormida. Y le he dicho a mi papá para quedar en almorzar juntos, porque pues no lo vi la semana pasada. Y bueno, ese será mi día de hoy. Mañana sí entro a trabajar a las 7 de la mañana, pero pues está bien. Y acá tengo café frío que aún no compro hielo, así que solo está en la refri. Lo puse en la refri, como que mientras cocinaba y todo. Así que está como que al tiempo, un poquito más frío que eso. Pero sí, necesito comprar hielo y papel higiénico. Ayer no compré papel higiénico porque en el supermercado al que fui solo habían los paquetes gigantes y no necesito tanto papel higiénico. Aparte, 24 soles por papel higiénico, estás loco. O sea, yo me quedé súper sorprendida por los precios del papel higiénico. Y no compré papel higiénico. Y bueno, voy a disfrutar de mi desayuno nutritivo y de mi película. Ya después les voy dando updates de cómo para mi día, si salgo o si no salgo. Porque creo que hoy voy a ir a ver la película con mi hermana. No mañana, porque mañana no hay función. Entonces creo que vamos a ir hoy. Pero sí. Chicos, pues me olvidé por completo de filmar el final de este video. Bueno, hoy ya me cambié para ir al trabajo porque voy así con mi pantalón de uniforme porque me da flojera cambiarme. Pero sí, quería terminar el video aquí.
Ayer, como les dije, fui a ver la película con mi hermana, The Substance, y la verdad estuvo muy buena. No sé, todas mis expectativas fueron superadas en un 500%, así que si no la han visto, vayan a verla. Y pues sí, ahora pues ya empiezo mi semana de trabajo normal. Ayer, como dije, era mi día libre. Pero ya, ahora sí, trabajo de corrido hasta el domingo. Y nada, solo quería decirles que muchas gracias por ver, por todo su apoyo y sus lindos mensajes que me mandan por Instagram y por TikTok. De verdad, significa muchísimo para mí. Y pues sí, esta fue un pequeño pedazo de cómo es mi vida ahora. Sé que solo es el comienzo, pero sí quería compartirlo con ustedes de todas formas. Muchas gracias por ver y ya nos vemos en un próximo video. Adiós.